Escuchame una cosa, hoy se estrena el 22:45, ahora nos vamos a ir a la pausa, podemos hablar de tu parte del trato. Estoy muy desilusionada con el tema de los dobles en las escenas de sexo. No. Para mí, porque vos no hiciste siempre dobles en las escenas de sexo. No, ¿sí? Bueno, pero es, a ver, es algo, entiendo que hay, se ve que hay algo de lo que hay que hablar, pero no es que no sea yo, soy yo. Claro. Lo que pasa es que son negociaciones que son absolutamente normales. Me parece es bárbaro. Pablo Charlie no te es desilusionante, ¿eh? para todos tus fans. No. Está, para vos es la bárbaro. Hay una lista de amigos todo que se ofrecen para hacer doble. Para hacer doble no es tan fácil. No, no es tan bueno, fácil. Pero eso están todos su derecho de creer y decir. Y no, igual lo dijo con buena. Porque Pampito te lo cuenta de una manera, y te cortó la cabeza. Lo dijo con dijo que no cree. Bueno. Y dice que no es plata. No es el ídolo del barrio. Es mucho más simple de lo que parece. Es una mentira burda, dijo. La gente, la producción a lo mejor quiere llegar hasta acá y yo digo, ¿para qué yo hasta acá llego? Si no, ahí me muero. Entonces es la conversación de decir, bueno, si yo de acá hasta acá lo hago sumando otros planos con otra persona, está bien, está, sí, perfecto. Está perfecto. ¿Qué es eso? O sea, el que ves es ahí. Sí, y hay sí escenas hay planos, fuertes, ¿eh? Se viene hoy un súper estreno, todos los detalles después de la pausa. Nos vamos al corte y enseguida volvemos con Nico, que nos cuenta todo lo que se viene para esta noche. Dale. Está muy bien escrito, la verdad que cuando me lo pasaron... ¿Qué te dijeron, tentó? ¿Qué te atrapó? Me lo dijeron, claro, me dice, lee lo que te va a gustar. Y lo empecé a leer y me dieron hasta el capítulo 5. ¿Querías más? Claro, dije, dame. Dame. Porque está muy bien escrito, la historia está bien y este pibe que el bueno no es tan bueno ni el malo es tan malo, vas acompañando a este pibe que está obligado a hacer algo, es muy difícil explicarlo sin spoilear. Está obligado a hacer hoy algo. En el primer capítulo ya te dan, ¿no?, un panorama. Sí, que bien. Se sigue desarrollando, porque vos todo el tiempo no sabés quién es quién. Entonces claro. Él está tratando de averiguar el qué y el por qué todo el tiempo y se le van cambiando las cosas mientras él trata de escapar y trata de zafar. Vos dijiste que es un producto honesto. Que no te engaña. Es un suspenso, y claro. Y me gustó eso, porque viste que en el suspenso en general te dan la vuelta, el asesino parece el mayordomo, pero en realidad era... Claro, y vos decís, acá no hay engaño al espectador. No, porque lo vas por eso construyendo digo que con la trama. Es noble. Yo lo que digo es que a veces vos estás mirando algo y estás tratando de descubrir quién es el no bueno sé qué, y el malo. Y te aparece un personaje al último minuto y decís, no lo puedo sacar nunca, si no me lo mostraste nunca. Entonces, esto está escrito y te va llevando, los que están somos. Y eso está bueno. Y va contándose de diferentes maneras, de la manera que se grabó también. Para mí es un género La estética nuevo. También tiene un giro distinto. Está buena, tiene una manera de contar diferente. Y no solo es el primero, que por lo general se le pone todo, ¿no? Sí. Sino que están los 8 capítulos grabados redondito, igual. Sí. Y hay un hilo. Se muestra mucho la ciudad. Es medio también turístico para la gente que lo ve afuera. Se muestran muchos lugares. Las locaciones son... nosotros cuando estamos hablando de finanzas y él se maneja todo en un mundo como financiero... Están ahí en el microcentro, fuimos a grabar al Palacio de Tribunales con lo que la dificultad que eso conlleva, poner un dron entre 250.000 personas y decirles no miren para arriba, era imposible. Claro, no parece televisión, parece cine, ¿no? Claro, entonces estás ahí, que por momentos lo odias y decís, chico, ¿por qué estamos acá? No es imposible que la gente no mire para arriba, pero después cuando lo ves y todo lo que se trabajó... Valió la pena. Está bueno. Sí, está muy bien. Y tu bien personaje es un pibe que se mete en un quilombo grueso. Él es un pibe que trabaja en una financiera, que es un hacker, que por eso está trabajando ahí, porque hizo las cosas media mal y le perdonan la vida, o vas preso o trabajás para nosotros y nos hace ganar todo lo que hiciste perdamos. Entonces es medio maltratado y en un momento de enojo pacta algo con alguien, pero diciendo desde... Por decir. Dale, ¿sabes qué quisieras vos y qué quisiera? Yo quiero que mi jefe desaparezca. Yo te hago desaparecer a tu jefe. Yo te hago desaparecer, pero vos me vas a deber algo. Sí, queda ahí. Hasta que desaparece y él empieza a ver algo. Mientras hablabas de la serie, estaba viendo las imágenes y justo pasaban una de las escenas de estas que hablábamos en el bloque anterior, de la hot que vos no querés hacer. Y viste que también en los medios le dijeron, no lo hace más porque Laurita es celosa. ¿Cómo cayó eso en la pareja? ¿Lo charlaron? No, viste que se la culpó a ella directamente. El programa es mucho, mucho más que eso. Yo hoy por hoy, mi prioridad pasa por otro lado.
Así como no hago, antes yo hacía, a ver, te lo resumo, va pasando y mi vida no es el trabajo. Yo aprendí a fumar, yo fumé 20 años por aprender a fumar para hacer una película. Wow. Claro. Porque uno pone esta cosa que le pasa a veces a uno, decir que pone el trabajo, no, bueno, pero la película y tenés que fumar. Y hoy, si cuando, no sé, hace 2 años, 3 años, no me acuerdo, hicimos Cuéntame, y la época cuajaba, que todo fumaba y se fumaba mucho, y a mí me dijeron, bueno, vos tenés que fumar, hoy te digo, no, no lo hago. Y si solo depende de que yo haga el personaje que fume, y si vos lo necesitas que fume, yo no lo puedo hacer, claro, y hoy te digo que no. Claro. De la misma manera que en su momento hice desnudos en cine, hice desnudo en televisión. Teatro. Hoy tengo una hija y de verdad me da mucha vergüenza que el día de mañana, cuando busque algunas cosas, encuentre algunas cosas. Y hoy me permito decir, no, no lo hago. Cuando me dicen, bueno, pero es mostrar un poco, te lo digo claramente, es mostrar un poco el culo. No tengo ganas de mostrar el culo. Porque yo creo que hay poca gente en el medio que tienen tan claro lo que le gusta y lo que no le gusta como vos. Ahora, y que sí, lo hace valer. Y me parece bárbaro, la verdad, porque está, no te sentís nunca incómodo finalmente con lo que estás haciendo. O sea, lo que estás... Vos decís, es un producto honesto. Con... Ahí está el culo, el doble. Pero miren lo artístico de la imitación de mis tatuajes. El doble. El culo. Qué bueno. Igual tiene que buscar a alguien que más o menos se asemeje en cuerpo, porque después te ponen un doble que te tira para atrás, Nico. Para decirle, ¿viste? Pablo, que no era mentira, no, no, no. Pero básicamente es la respuesta. Yo entiendo que se tiene que hablar y que sea. Es lo mismo que cuando tenés que hacer una escena. Pero lo contaste vos, no hubieras contado nada. Está bien que lo cuentes. No, pero. Sí. Para que, no, porque si yo no lo hubiese contado. Claro. Ay, si también no... se habla de la escena de sexo. Es como que siempre se remarca ahí. Claro, y es como una escena de sexo rodeada de un programa. Por eso le quitas mucho más intensidad, ¿no? A que la vean, es una escena común como cualquiera. Pero pasa no todo el morbo. Tiempo. Cuando hacen las cosas de, no sé, de andar en moto. También, y, ¿no? Y doble de riesgo, hacer, sí. Y yo no sé andar en moto, me da miedo andar en moto. Entonces yo estoy parado así, en una moto quieta, y después el otro que anda es otro. Es lo mismo. Sí, es, sí. Es, ahora como sí, Pablo sí. Dijo que pero sí. Pero eso es madurez también, eso... porque cuando vos sos más chico decís, bueno, yo hago todo, sí, todo, sí. Todo, porque soy profesional. Porque después llega un momento, yo te entiendo, decís, ¿por qué voy a hacer esto? Si esto no, me hace pero, mal, y porque no me va la carrera. Uno que remarca de que no es una escena de sexo. Jugada, para mí no es ser jugado eso, es como decir, no, qué actores, ¿sabes? Porque después hubo un momento que hace tiempo se hacían esas escenas y a mí no me gusta verlas tampoco, ¿eh? A veces me parecen innecesarias, es como, se cuenta lo mismo de otra manera, pero después es un criterio de un productor de si yo necesito piel, perfecto, yo te puedo dar hasta acá, lo resolvés de otra manera, perfecto, o si no, llamás a otro, es directo. Pero a veces también había como una competencia... De, bueno, qué jugada. Entonces el otro venía y redoblaba la apuesta. Ah, y para eso, entre los actores, decís, entre los actores o no, entre que las termina ficciones. Siendo eso, y decir, hay un par de escenas, Florencia Peña y Damián de Santo quedaron en sí, la ojo, yo los aplaudo y admiro que puedan hacerlo. A mí me da mucho pudor. Claro, como, a lo mejor ellos solo tampoco lo harían. De la personalidad de cada uno. Claro, esa escena que yo aplaudo y no digo esto está mal o esto está mal.